Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe y vamos a hablar del jazz del siglo XXI con retrospectivas, reminiscencias al jazz rap de finales del siglo XX. Os recuerdo esta semana, una vez más, que estamos integrados en Esfera Jazz, que es ese proyecto que engloba a más de 50 divulgadores y divulgadoras del jazz en habla hispana. Os dejo la dirección por aquí debajo para que podáis entrar. Si queréis estar al loro, si queréis estar al día de lo que está pasando en el jazz, Esfera Jazz es vuestro sitio. Hoy voy a hablar de un disco que bien podría entrar en The Jazz Rap Files, pero fue publicado en el año 2018 y aunque combina hip hop y jazz, lo hace de una manera completamente distinta a cómo lo hacían muchos grupos en los años 90. Hablo de un grupo formado por Common, Robert Glasper y Karim Riggins, un grupo llamado August Green, cuyo proyecto se llama de la misma manera. El grupo de canciones que abren el álbum debut de este grupo ofrecen un vistazo bastante claro de cómo un rapero de 40 y muchos puede seguir sonando actual y moderno, y lo que es más importante, puede seguir sonando digno. El MC en cuestión es Common, que encabeza este trío junto con Robert Glasper, el pianista Robert Glasper, y el batería y beatmaker Karim Riggins, que son dos músicos que comparten desde hace mucho tiempo los lugares en los que el jazz se encuentra con el hip hop. La primera pista del disco, Meditation, es simplemente una genial canción de rap. Sobre nada más que unas notas de sintetizador Mellotron, unas gotas de piano acústico y un patrón de batería recortado por Karim Riggins, Common recita letras sabias y concisas, pero suaves. Ese tono refrenado, compasivo de Common hace que la escucha de la primera parte del disco sea una auténtica delicia, sea totalmente conmovedora. Por ejemplo, en Black Kennedy, Common conecta familias, conecta dinastías con un estribillo simple pero emocional que se mueve de la política institucional a estar colgado en Detroit con su gran amigo, con el icono del hip hop, con el grandísimo productor que cambió el juego, Jay Dilla. En este punto del disco te das cuenta de que da la impresión de que hay tres almas maduras que están dando un paso atrás para poder ver con perspectiva y reflexionar sobre el mundo que les rodea, mientras las generaciones más jóvenes en su gran mayoría pues solo persiguen las tendencias. En este caso, la experiencia se canaliza a través de la música. En el caso de Common, aunque puede caer en algunos ataques de aspereza en algunos de sus comentarios, su rapeo es tan agudo como siempre, ya que hace regularmente alarde de algunos esquemas de rapeo bastante difíciles que se adaptan a la música de Robert Glasper y de Karim Riggins, y su capacidad para canalizar la desesperación, la perseverancia, la ilusión a través de la poesía es la misma de siempre. Podemos destacar Optimistic, una versión del clásico de Sounds of Blackness de 1991, con un cameo vocal de la gran Brandy, que vuelve para poner esta nota de color. Y la canción sin duda tiene esa vibra del R&B de los 90, pero bajo mi punto de vista, aunque es una canción increíble, lo que hace es destacar en vez de dar linealidad al álbum. Este álbum, que tiene por cierto 11 pistas, cierra con el tema Swisher Sweet, una canción que cuenta con voces invitadas de la propia Brandy, de la que acabamos de hablar ahora mismo, Estelle, el grandísimo Bilal y el músico de jazz que colabora a lo largo del disco en algunas otras canciones, Samora Pinderhughes. El tono de August Green en conjunto es como el chocolate negro. Es rico y saludable, pero no siempre es divertido. En definitiva, el debut homónimo de August Green es un proyecto lleno de vibraciones ricas y jazzísticas y con el toque del flow con sentimiento que siempre esperamos de uno de los mejores de Chicago. Como siempre, os dejo vídeos, os dejo enlaces aquí abajo, a videoclips, a canciones, al disco. Espero que os guste este disco. Este disco a mí me parece brillante, me parece original, me parece necesario para entender la fusión del jazz con el hip hop, sobre todo ahora en el siglo XXI. Y sobre todo me parece muy rico porque está hecho por tres músicos veteranos. Por lo cual, como digo, espero que os guste. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Raíces y Frutos con otro nuevo vídeo. Sed buenos, sed buenas, disfrutad del jazz y espero que paséis una buena semana. Mi nombre es Javier Sabe, nos vemos pronto. Un abrazo. Paz.